Gracias, yo tengo miedo con ustedes, no rompan nada. Tengo miedo. A ver, vamos a hacer. No tengas miedo. No temas. Que arranque él, que no otro. A ver, arranca vos. Ya está este lado. Yo me pongo acá, en el medio. Y. Fío primero. Yo en el medio. Lo que ustedes digan. Dale, fío primero. ¿Qué es todo esto? A ver. Son dos cosas separadas. Que no se me mezclen porque algunas cosas son veneno de este lado. ¿Cómo veneno? Es verdad. Esto pasa que esto iba justo con lo que él estaba hablando de cereales integrales. Esto es cuando hablamos de dejar de fumar, que nos pidieron por favor que contemos de vuelta qué reemplazos puedo tener para dejar de fumar. Estos son, digamos, tentempié para que disminuya la necesidad de fumar. Claro, ¿viste? Cuando dijimos que nos quejábamos de fumar, dijimos, bueno, ese momento que querés ese cigarrillo, que tenés ganas de cigarrillo, acuérdate que el deseo intenso de fumar dura de 2 a 5 minutos. Entonces, esos 2 a 5 minutos lo tengo que reemplazar por una actividad. Puede ser actividad física, puede ser dar la vuelta a manzana o alguna de estas cosas que tenemos en la mesa. Por ejemplo, chupetines es una muy buena opción. ¿Por qué es una buena opción? Porque el reemplazo oral es como que nosotros tenemos el cigarrillo en la boca continuamente, entonces el chupetín reemplaza todo ese tiempo que lleva a fumar. Tiene mucho gestual. Es mucho está gestual, bueno. Claro. ¿Te digo entonces que no como un chupetín? Mira. Te vi como con ganas de decir. Sí, atacaste el chupetín. Sin miedo. Entonces. Chupetín, te digo ahí. Pero viste entonces, que le gusta tocar. Cuando yo estoy también, agarra, toca todo, saca. Sí. Bueno. Aparte, estamos tapando acá. Sí. Estamos trabajando las marcas, pa. Está bien. Entonces, el chupetín es buenísimo porque uno va muchas veces con el cigarrillo a la boca. Entonces, ¿cuántas veces te llevas la mano? Estás con... Bueno, el chupetín ayuda un montón. Caramelos, generalmente los ácidos ayudan mucho más porque el sabor ácido, así como un vaso de agua con limón, que también es ácido, tomar sorbitos de agua. Frutos secos, ese está bien para tu mesa también, el fruto seco. Sí, está bien, pero tengo. Ahí tenés. Bueno, pero yo te lo acá con cáscara. ¿Por qué? Porque te da más ansiedad el tema de pelar, agarrar. Entonces, te lleva más tiempo. Si yo tengo maní, agarro un pilón de maní, me lo meto en la boca, me dan 2 minutos. Te calma la ansiedad pelando. Claro. Vamos, estás con ansiedad, que hacete que lavas la bolsa entera. Claro, cuando tenés ansiedad, no sirve pelarlo. Y el pistacho, la verdad que es muy rico, y el maní también. Ensucia un poco, pero bueno, después se barre. Otra opción que está buenísima es, terminás de comer, ir a lavarte los dientes. Agarrar pasta de dientes, mentol, ir a lavarte los dientes. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando se va a dormir, se lava los dientes y dice, bueno, ya no fumo más después de lavarme los dientes. Bueno, es una buena opción, almorzar, cenar, lavarte los dientes, si tus cigarrillos más tentadores son los de después de comer. Y fruta y verdura. ¿Por qué fruta y verdura? Porque son opciones súper saludables, pero tenés que tenerlas listas. La zanahoria es buena opción porque es como crocante, entonces uno muerde y se saca un poquito la ansiedad. Y verduras está bien, pero tener siempre todo listo. Y lo que dijimos la otra vez es, tenés que tener tu kit de emergencia, como nos dijo una vez una paciente. Esto no lo puedes ir a comprar el día que dejaste fumar al otro día, porque cuando llegaste al kiosco buscaste cigarrillos. Entonces esto lo tenés que tener preparado antes de dejar de fumar. Chicles es otra opción porque duran bastante en la boca, entonces también reemplazan por más tiempo. Así que estas son algunas opciones. El agua con limón también. Sí, el agua con limón está bueno. Vos sabés que esto nos preguntaron un montón cuando fui eso, todo lo que es el tratamiento para dejar de fumar. Nos preguntaron muchísimo. Y estos tips que nos preguntaron desde que salimos de acá, cómo podían hacer para dejar de fumar, que les había sido de muchísima utilidad. Lo pueden volver a ver, Vero, en las redes nuestras. Por supuesto. Todo está en el 9.com.ar. Pueden volver a ver ese programa del 31 de mayo, que fue un miércoles, que, como estabas diciendo vos, le cambió la vida seguramente a muchísimas personas que estaban mirando y que dijeron, este es mi momento. Lo buscan en el 9.com.ar. Nos escribieron varios que habían dejado de fumar. Sí, fue en Instagram una alegría nos escribieron terrible un montón. Para nosotros. Una pregunta que hacen generalmente, ¿cómo sustituyo si yo tengo apetito para no engordar? ¿Qué consumo? ¿Qué como? Claro, yo esto generalmente les digo, esto las primeras semanas no me va a enloquecer en decirte no comas nada, porque vas a estar muy ansioso, vas a estar con el tema de dejar de fumar, son muchas presiones todas juntas. Entonces, en ese momento, 2 semanas no te digo, no comas nada dulce, no. Esas 2 semanas te digo, tranquilo, reemplaza con lo que más te sirva a vos. Y después, en las siguientes semanas, buscamos opciones más saludables. Y si se dan cuenta, lo más importante de lo que estaba diciendo Fiore es que todo está planificado, ¿no?, en esto. Y cuando uno planifica, evita el encontrarse desprevenido y no saber qué hacer. Entonces, a ver, bueno,
de estar en casa, tengo esto en la heladera para evitar comer un montón de caramelos, ya me dejo preparada la cena. Entonces, todas esas cosas, la planificación es una de las claves tanto para dejar de fumar, porque como Sifier siempre dice, lo más, es súper importante conocerse uno como fumador, conocer en qué momentos va a tener ganas de fumar esos X cigarrillos y tener estas cosas para esos momentos. Y todo esto para... Perdón. Saludable, tenés un montón. O sea, todo eso vale saludable. Sí. Y vos, Cuaco, trajiste acá. ¿Llegamos? No, llegamos, sí, esto es lo que nos quedó pendiente del viernes pasado, que es lo que vamos a hablar un poco, era de la alimentación en las personas que tienen diabetes o que tienen que reducir un poco la cantidad del umbral de la glucosa en la sangre. Hay un concepto que también, hoy me estoy acordando de todo lo que me fueron enseñando, pero me dijo Marcela La Plaza, me dice, el que tiene diabetes no es alérgico al hidrato de carbono, no es que no puede consumir estas cosas. Muy dice, bueno eso, el que es diabético no es alérgico al hidrato de carbono. Es un súper título, muy bien. Sí, tiene que aprender a elegir el hidrato de carbono. No es lo mismo que se consuma este pan blanco que tiene hidrato, que este pan negro quizás con la misma cantidad de hidrato de carbono. Yo siempre digo, cuando digo hidrato de carbono, adentro del cuerpo eso es igual a azúcar. Porque y dependiendo el alimento es cuán unido o enroscado está y más le va a costar al cuerpo separarlo. Todo lo que es integral... Es lo que siempre charlamos, al tener más fibra, más cantidad, tener esa cáscara, le va a costar mucho más separarlo y absorberlo. Entonces, el pico de azúcar va a ir aumentando más despacito y es muy bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es este concepto? Esto tiene un nombre que si lo quieren buscar, que es muy interesante, que se llama índice glucémico. Es cuánto tiempo tarda un alimento en aumentarnos el azúcar en la sangre. Y esto puede variar entre un mismo alimento según cómo lo preparemos. Por ejemplo, los fideos, que los tenemos acá, que suelen tener, digamos, aumentar el fideo blanco, que lo comemos con manteca, va a aumentar rápido el azúcar. Pero nosotros podemos ser ahí astutos y pillos y decir, bueno, vamos a hacer algo para que aumente más despacio. ¿Qué podemos hacer? Lo mezclamos con verdura. Si se puede elegir un fideo integral y si no, lo mezclamos con verdura. No es que si uno no consiguió el fideo integral, no funciona. Agarramos y lo mezclamos con estas cosas que tenemos acá. Que las verduras también tienen hidratos de carbono, pero ¿qué es lo? ¿Por qué siempre decimos, bueno, la verdura es buena? ¿Por qué? Porque aparte de los minerales, las vitaminas, va a tener la fibra que necesitamos. Y lo mismo era lo que charlábamos la otra vez, pues esto ya fue, es como un capítulo, vamos escalando, de las legumbres y algunos cereales que también, al tener fibra, siempre tenemos que intentar elegir aquellos digamos, que vienen con fibra. Y después tenemos algunos tips que los traje, como para tener en cuenta... Lo voy a buscar, para. Como para tener en cuenta los alimentos que tienen alto o bajo índice glucémico, es decir, que aumentan mucho o aumentan poco el azúcar. Esto es lo mismo, que es como también es como un semáforo, que esta la podemos pasar porque no es tan representativa. Pero, por ejemplo, uno dice, bueno, el pan blanco... Acá lo tenés, mira. Me va a aumentar mucho. El pan blanco me va a aumentar mucho. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, elegir un pan, como decía, un pan integral. Se sabe, por ejemplo, que el pan de centeno o el pan de salvado iba a tener va a tardar mucho más en aumentarnos el azúcar. El arroz también, el arroz blanco solo, y no es un muy buen aliado porque pues nos va a tender a aumentar el azúcar muy alto, pero ¿qué podemos hacer? Uno, elegir el parboil. Dos, elegir el arroz integral. O ahora también tenemos cosas parecidas al arroz, como pueden ser la cebada perlada o el trigo burgol, quizás. Esas son buenas opciones. Y después una pregunta que nos hacen seguido es ¿qué pasa con los frutos secos? Una cosa son los frutos secos, como puede ser la nuez, la castaña de cajú, la almendra. Riquísimos todos. Sí. Oh. Y otra cosa son los frutos desecados. Ah. Que son frutas que se van secando, como puede ser la pasa de uva, que a mí me encanta. Claro. Me gusta la castaña de cajú. Muchas veces. Qué rápido. Pará, que esto lo tengo yo. Otro. La almendra. No me distraigan, esto es una parte que es súper importante. ¿Por qué? Porque estaba con la desecada. Sí. No te complotes con él, porque... Me tenté. No quise, pero me tenté. La fruta desecada, ¿qué pasó? Que, como charlábamos con la banana cuanto más maduraba, más libre estaba ese azúcar,
más rápido la absorbíamos. Y esto maduró un montón, la uva. Entre que se hizo pasar de uva, pasó un montón de tiempo. Así que esto lo tendríamos que evitar y estos los podríamos consumir. ¿Por qué? Porque tiene hidrato de carbono, tiene más grasa, como la palta, por eso la puse al lado. La palta también, digamos, es un alimento que es bajo, es calórico, porque tiene grasa, pero bajo índice glucémico. Lo último que digo. Pará, no me cortes, Maroto, perdón. Y me llevo una pregunta frecuente, ¿cuánto puedo comer de fruto seco? Ay, sí, ¿cuántos? Porque también esos son un engaño. Sí, a veces. Lo que nos entre en la mano, pero no la mano repleta, la mano ahí, un poquito. Apenitas, un sí, claro. ¿Por ahí. Día o por...? Sí, por día, por día. Oh, ahí, okay. ¿Qué relación de diabetes? El tema es cuando te compras la bolsa de frutos secos. Sí. Frenar. Hay que comprarse la porción. Es muy difícil. La relación diabetes y enfermedad cardiovascular es muy fuerte. Multiplica por tres prácticamente. Exactamente. Uno de cada tres adultos tiene enfermedad cardiovascular. Las personas con diabetes, uno de cada tres tiene enfermedad cardiovascular. Por eso ahora, corregime si me equivoco, el tratamiento de la diabetes se enfoca mucho a las consecuencias cardiovasculares. Claro, es lo que charlábamos el otro día, que el tratamiento hoy es individualizado y lo que más se tiene en cuenta a la hora de elegir una medicación es justamente el riesgo cardiovascular, el riesgo del corazón y de las arterias que tiene.